El domingo pasado, el periódico de circulación nacional de Bolivia, La Razón, publicó una noticia que señala que la cifra de aplazados en colegios aumenta desde el 2014. Pero además menciona que las asignaturas de lenguaje, física y matemáticas son las más difíciles. Bueno, esto no es de extrañar y sucede casi en toda Latinoamérica, pues no es suficiente con aplicar nuevos modelos y o paradigmas educativos o dotar de sistemas informáticos y también de equipos para laboratorios, en especial, digamos, de física y de química, si es que no se cambia el paradigma mental de los educadores que están presentes día a día en las aulas y también la forma de evaluación que, desafortunadamente, sigue en base al examen, totalmente caduco para nuestros días y que pertenecen a paradigmas educativos del pasado, como el conductista, por ejemplo. ¿Y qué hay acerca de las matemáticas en la cual nos centraremos en este video? En dicho reporte se señala que en matemáticas todavía se necesitan procesos de razonamiento lógico, lo que requiere de esfuerzos de concentración mayores y es en lo que estamos trabajando. Esas palabras pertenecen a una autoridad gubernamental. Pero, ¿cómo no va a estar así la educación si solo se realizan cambios de maquillaje a nivel superficial? Este es un problema no solo de Bolivia, sino de la mayoría de los países latinoamericanos y, ¿por qué no?, del mundo entero. Bajo ese contexto, analizaremos en este video qué son las matemáticas, para qué sirven las mismas, cómo se las debería enseñar o aprender, o en términos más generales, educar. Entonces, ¡comenzamos! Resolver una ecuación matemática que forma parte de un modelo matemático es como interpretar una sinfonía de Mozart o Beethoven. Es como pintar un cuadro, digamos, del estilo de Da Vinci, Botticelli o Salvador Dalí. Es como contemplar la naturaleza de un paisaje florido donde revolotean hermosas mariposas y se escucha el trinar de los pájaros. En fin, resolver una ecuación matemática es, o mejor dicho, debería ser la expresión máxima de la belleza que percibe el ser humano. Cuando está tratando con números, letras, signos, símbolos, figuras, etc., que conforman la misma. Sí, cuando nos enfrentamos a un problema matemático, en vez de tenerle miedo o repulsión, deberíamos entrar en un éxtasis o transverberación similar a lo que experimentaban, por ejemplo, esos dos místicos de la antigüedad, de los siglos pasados, Santa Teresa y también San Juan de la Cruz. Pero, ¿se preguntarán ustedes, esto es así? Desafortunadamente, no. No lo es. Al contrario, muchísima gente opina que no le gustan las matemáticas y que sienten pánico cuando tienen un problema frente a ellos, justamente de tipo matemático. Pero antes de abordar el problema de fondo, comenzaré definiendo qué se entiende por matemáticas, o qué son las matemáticas y la definición que lo daban los grandes filósofos y científicos de la antigüedad. Por ejemplo, Newton decía que la matemática es llave y puerta de la ciencia. Por su parte, Leonardo da Vinci dijo, ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de pruebas matemáticas. Albert Einstein decía, las matemáticas puras son, en su forma, la poesía de las ideas lógicas. Para Marcus du Sautoy, las matemáticas tienen belleza y romance. El mundo de la matemática no es un lugar aburrido en el que estar, es un lugar extraordinario. Merece la pena pasar el tiempo allí.
Paul Dirac decía por su parte, Dios usó las hermosas matemáticas al crear el mundo. También, si hay un Dios, es un gran matemático. Carl Friedrich Gauss, ese famoso matemático, opinaba que la matemática es la reina de la ciencia y la aritmética, la reina de la matemática. Para Deepak Chopra, nuestro contemporáneo, las matemáticas expresan valores que reflejan el cosmos, incluyendo el orden, equilibrio, armonía, lógica y belleza abstracta. David Hilbert opinaba que las matemáticas no conocen razas o límites geográficos. Para las matemáticas, el mundo cultural es un país. Y el famoso Euclides decía, las leyes de la naturaleza no son más que los pensamientos matemáticos de Dios. Chesterton opinaba que la diferencia entre el poeta y el matemático es que el poeta intenta meter su cabeza en los cielos, mientras que el matemático intenta meter los cielos en su cabeza. Otra de Albert Einstein. Desde que los matemáticos han invadido la teoría de la relatividad, ya no la entiendo más. Y para cerrar, otra también de Albert Einstein. Es increíble que la matemática, habiendo sido creada por la mente humana, logre describir la naturaleza con tanta precisión. Por supuesto que existen todavía muchas frases célebres sobre las matemáticas, pero con las citadas se puede apreciar que las matemáticas son más que simples números o letras frías. Son arte, poesía y belleza en general. Personalmente, y con un sentido poético y espiritual, puedo definir a las matemáticas como aquel pensamiento abstracto que procede de una mente superior, llámese Dios, energía divina o el gran geómetra del universo, y que emerge en la mente del ser humano. Pues sí, la matemática es abstracta por naturaleza, por tanto pertenece al reino espiritual. Vean el vídeo que hice tiempo atrás titulado La matemática es espiritual y la física es material, en el canal y sitio web de Educartes. Pero en las escuelas, colegios e inclusive universidades, se la define fríamente como la ciencia de los números que se ocupa de la cantidad y las figuras geométricas. Esa definición no muestra la esencia innata que poseen las matemáticas. Pero, ¿qué se aprende en las escuelas, colegios y hasta en la mayoría de las universidades? Simplemente se aprende ese conjunto de técnicas de carácter operativo, cómo resolver, por ejemplo, una ecuación, siguiendo procedimientos totalmente mecanicistas, sin sentido alguno en cuanto a su aplicación en la práctica de la vida diaria. Ese conjunto de técnicas y procedimientos, sinceramente, no son las matemáticas. O mejor dicho, son lo menos importante que se debe enseñar y o aprender en las aulas educativas de cualquier grado, incluyendo la educación superior. Enseñar y o aprender, eso es como quedarse solo con la gramática de la literatura y no disfrutar ya sea leyendo o escribiendo una obra literaria completa. Enseñar y o aprender eso es como quedarse solo con el solfeo de la música y pensar que solo eso es la música y no disfrutar componiendo o escuchando una hermosa sinfonía de Mozart, Beethoven o las cuatro estaciones de Vivaldi, por ejemplo. Enseñar y o aprender eso es como enseñar solo técnicas de albañilería y pensar que eso es la arquitectura y no disfrutar de una hermosa construcción realmente arquitectónica. En fin, aprender las técnicas y procedimientos operativos rudimentarios de las matemáticas está bien, pero eso apenas es el ABC de las matemáticas. Pero entonces, ¿qué son las matemáticas en sí? Podemos decir que la verdadera matemática, aparte de estar formada por esas ampulosas técnicas y procedimientos matemáticos o mecánicos en todo caso, se constituye en una poderosa herramienta de indagación, de investigación si se quiere, pues está constituida de un cuerpo bien organizado, de un vasto campo de conocimientos que se pueden transformar con la práctica consciente en sabiduría.
también las matemáticas constituyen un arte per se. Pues cuando uno resuelve cualquier ecuación o problema matemático, es como tener al frente los pinceles y tintes para pintar una hermosa obra de arte. También las matemáticas se la puede ver como un lenguaje universal que lo abarca todo de manera ordenada o sistémica, cuyos símbolos quizás puedan ser descifrados también por habitantes de otros mundos. Digamos que es el único lenguaje universal, que sigue siendo universal, después de la confusión de lenguas que hubo durante la construcción de la Torre de Babel, como lo señala el Antiguo Testamento del Libro Sagrado. Por otra parte, las matemáticas constituyen el sumum del intelecto, pues quien practica las matemáticas de manera consciente desarrolla su habilidad pensante, es decir, racional, intelectual y, por supuesto, despierta y potencializa su creatividad. Finalmente, las matemáticas también constituyen un camino hacia la iluminación que siguieron y alcanzaron los grandes maestros espirituales de la humanidad mediante la práctica, ya sea del misticismo, tanto occidental como oriental, y también de la senda esotérica y o espiritual presente en las sociedades secretas de ayer y de hoy, tales como el rosacrucismo, el martinismo, la aurora dorada o golden dawn, la teosofía, la antroposofía, el gnosticismo y sobre todo la masonería, pues todas estas escuelas iniciáticas, filosóficas y espirituales dan mucha importancia a las matemáticas, tanto en sus trabajos internos como ceremonias ritualísticas, si es que poseen, debido a que las matemáticas forman parte de la mente abstracta en sí. Es una ciencia abstracta y como tal pertenece al espíritu más que al alma. Esta última parte desarrollaremos en otros vídeos de carácter espiritual aquí en la comunidad Educartes. Con todo lo mencionado anteriormente, ¿qué hace o debe hacer un matemático o quién se dedica a las matemáticas, ya sea como profesión o como hobby? Podemos decir que la labor de un matemático es, primero, realizar una indagación en el mundo abstracto de las matemáticas, buscando ahí la verdad entre todos los números, letras, símbolos, signos, figuras, etc., y la relación que existe entre ellos. Es aquí donde realiza indagaciones del tipo deductivo e inductivo y también comparaciones o analogías, tratando justamente de descubrir ciertos patrones, pautas o regularidades, pero a diferencia de la física que indaga en el mundo material, o digamos mundo concreto, las matemáticas lo hacen en el mundo abstracto. Esto lo realiza primero mediante la imaginación, dando rienda suelta a la creatividad. Como segunda labor que realiza un amante de las matemáticas es ordenar todos esos patrones, pautas o regularidades que emergieron del mundo, de ese mundo muchas veces caótico, pero sí abstracto, en conjuntos debidamente ordenados en lo que se denomina un modelo matemático. Y en esta etapa o fase juega un papel preponderante la visualización. Pues primero está la imaginación. Imagina creativamente y luego lo visualiza en su pantalla mental, es decir, dentro de su mente. Y como tercera fase de todo ese proceso matemático, se encuentra la demostración matemática de ese patrón o patrones expresados mediante modelos matemáticos, digamos de manera irrefutable, con todo el rigor científico que merece dicha demostración y con el menor sesgo posible. En esta parte interviene la proyección. Pues primero se imagina, luego se visualiza y finalmente se proyecta con argumentos elegantes, armoniosos, concisos e ingeniosos. Pues toda demostración matemática constituye una verdadera obra de arte, con toda la belleza que pueda contener cualquier expresión artística como tal. Ahora bien, ¿que el matemático no tiene sentimientos o emociones? Totalmente falso. Durante los tres procesos anteriores, el amante de las matemáticas usa la inteligencia emocional en forma paralela a la inteligencia racional.
pues va cambiando sus estados de ánimo en cada proceso, tornándose en estados de alegría, tristeza, fracasos, frustraciones, desasosiegos, ira, paz, euforia, etc. Solo en esta parte entran con fuerza esas técnicas y o procedimientos rudimentarios que se enseñan como gran cosa de las matemáticas en las escuelas, colegios y hasta en las universidades. También las otras inteligencias múltiples, de las cuales ya estamos desarrollando diferentes vídeos, están presentes en todo proceso de descubrimiento matemático. Bueno, ahora surge una pregunta de rigor. ¿Y para qué sirven las matemáticas? Pues para todo y para nada. Me explico. Estoy convencido de que todo, pero absolutamente todo, se puede expresar mediante la construcción de un modelo matemático. Así sea un concepto bastante teórico del campo del derecho, sociología o la medicina, o en términos generales, las ciencias humanísticas. Ya lo han demostrado las matemáticas de aquellos sistemas que se denominan sistemas complejos, que pueden modelar diferentes aspectos de las ciencias humanas, como la educación, por ejemplo, mediante modelos matemáticos de sistemas no lineales, también usando redes o la teoría de grafos y otra matemática superior. Posiblemente, algunos conceptos por el momento no tengan su expresión o representación matemática, pero eso es porque aún no se conoce qué matemática utilizar o todavía no ha sido descubierta dicha matemática. Pero en el futuro seguro que se lo hará. No cabe duda de eso. Ahora bien, si las matemáticas como ciencia abstracta no impactan en el campo físico, ya sea de la física, de la biología, etc., puede quedar simplemente como una forma de pensamiento sin aplicación alguna, lo cual puede ser interpretado que dicha matemática no sirve para algo. Pero si las matemáticas impactan en las restantes ciencias duras, o blandas también, entonces, como mencioné anteriormente, se puede modelar todo o casi toda la realidad de la naturaleza, incluyendo la constitución del ser humano. En otros vídeos veremos aplicaciones mucho más específicas de las matemáticas. También en el canal gemelo de Educarte, denominado Multiversidad Matemática, se muestran algunas aplicaciones prácticas de las matemáticas. Pueden consultar el mismo en YouTube. Y llegamos al final de este vídeo, con un consejo muy importante. Profesores, docentes, catedráticos, maestros, facilitadores, o como quieran llamarse, tanto de las escuelas, colegios, como de las universidades y otros institutos de formación, enseñen de verdad y de manera divertida las matemáticas. Hagan gustar las mismas a sus estudiantes. Sean altamente creativos, innovadores, permanentes, visionarios, propositivos, didácticos y seres espirituales que sepan llevar la luz de esta ciencia a las mentes y corazones de sus pupilos. Ilumínense, primero ustedes con las matemáticas, para luego iluminar a sus discentes. Como siempre, si les gustó este video, pues colaborenos con un like y también suscríbanse a nuestro canal, al canal de Educartes, si es que aún no lo han hecho. Y sugieren que otras personas, sus amigos, compañeros, profesores, familiares, etcétera, también lo hagan. Se inscriban a Educartes. Hasta el siguiente video de Educartes. ¡Adiós, matemáticos!